Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer este hermoso sauce plat. Entonces, comencemos rápido. Es muy rápido, muy sencillo. Vamos haciéndolo, vamos a precisar. Yo voy a trabajar con un hilo número 8 y una aguja número 4. ¿Correcto? Empiezo haciendo un anillo mágico. Perfecto, ya tengo una cadenita. Levanto 2 y 3. Es como mi primer punto alto. Entonces, sobre el anillo mágico voy a hacer 23 puntos altos más para llegar a tener 24 con las 3 cadenitas que levantamos. Entonces ya tengo 1, las 3 cadenitas, 2 y sigo hasta llegar a tener 24. Este sería el tercero, cuarto, y así hasta llegar a tener 24. Bien, ya tengo mis 24 puntos altos contando con las 3 cadenitas que subimos. Entonces hago lo siguiente. Esta es la primera, la segunda y esta es la tercera. 1, 2, 3. En la tercera cadenita cierro con un punto deslizado. Y ahí tenemos. Cerramos un poquito el anillo, no tanto. Ahí. Solo un poquito cerramos. Ahí, correcto. Luego escondemos esto ya para que no se vaya a desatar. Entonces ya subimos con una, dos, tres cadenitas, que va a ser mi primer punto alto. En el siguiente punto que viene hago otro punto alto. Dos. En el que sigue otro punto alto. Entonces ya tengo tres puntos altos, correcto. Hago dos cadenitas, uno, dos cadenitas, y en el punto que sigue vuelvo a hacer otro grupito de tres puntos altos. Uno, dos y tres. Entonces ya hice otro grupito de 3, entonces separo con dos cadenitas y vuelvo a hacer en el punto siguiente sin saltar ni uno otro grupito de 3 puntos altos, y eso es lo que vamos haciendo por toda la vuelta. Ok, 2 y 3. Ya tengo 3, entonces hago dos cadenitas, 1, 2, y vuelvo a hacer otra vez el grupito de 3 puntos altos en el punto siguiente, sin saltar nada. Vamos haciendo, vuelvo con ustedes para cerrar la vuelta. Bien, ya terminé el último grupito de 3 puntos altos. Entonces, hacemos lo que hacíamos aquí. 1 y 2 cadenitas. Y voy a unir con lo que iniciamos en los primeros 3 grupitos. Entonces, 1, 2, 3 en la tercera cadenita. Prendo con un punto deslizado, así, y es así como nos va quedando. Entonces vamos a la siguiente, doy una, dos, tres cadenitas, correcto, y en el siguiente punto hago otro punto, vamos a aumentar ahora, dos, en el siguiente hago tres, tercero. Entonces, como vamos a aumentar en este último del tercer grupito, hago otro más. Entonces ya tenemos 4 puntos altos por grupito. Doy 2 cadenitas, 1, 2. Me voy al siguiente grupito. En el primer punto hago un punto normal, punto alto. En el segundo otro punto alto, solo. Y ya en el tercer punto alto del grupito hago 2 puntos altos. Uno y en el mismo lugar otro. Correcto. Ya está, entonces doy dos cadenitas, 1, 2, y salto al siguiente grupito y hago lo mismo en el primer punto alto, un punto alto solo, en el segundo punto alto, otro punto alto solo, en el tercer ya hago el aumento, un punto alto, y en el mismo lugar otro punto alto. Y eso vamos repitiendo por toda la vuelta.
dos cadenitas y brinco al siguiente grupito. Correcto, vamos haciendo, vuelvo con ustedes para cerrar la vuelta. Ya terminé, entonces ya hice el último grupito, aumenté 4, doy dos cadenitas, 1, 2 y cierro como cerramos la anterior, 1, 2, 3 en la tercera cadenita, cierro con un deslizado. Correcto, ya aseguro ahí. Y bien, hacemos otro aumento más, lo mismo, 1, levanto 1, 2, 3 cadenitas, en el siguiente punto un punto alto normal, solo, en el siguiente punto otro punto alto normal, correcto, ya, en el último hacemos el aumento, entonces aquí, en el cuarto, ya vamos a, en la anterior vuelta teníamos 4, ahora vamos a tener 5. Ya doy dos cadenitas, 1, 2 y vuelvo al otro grupito. En el primer punto un punto alto normal solo, en el segundo un punto alto normal solo, en el tercero un punto alto normal solo y en el cuarto hacemos el punto alto doble, 1 y en el mismo lugar otro. Ahí estamos aumentando, ya tenemos 5, dos cadenitas y volvemos a hacer lo mismo, vamos haciendo por toda la vuelta, vuelvo con ustedes para cerrar. Bien, ya terminé, entonces ahora lo que hago, 1, 2, 3, 4, 5, ahora doy 1, 2 cadenitas y cerramos como siempre, 1, 2, 3 en la tercera cadenita. Aquí cerramos con un deslizado, como hemos estado haciendo, correcto, ya vemos que se quiere cerrar un poquito, entonces lo que hacemos ahora, damos 1, 2, 3 cadenitas, como mi primer punto alto, entonces en el siguiente, otro punto alto, vamos a hacer otro aumento, 2 en el siguiente, el tercer punto alto, en el siguiente el cuarto y en el quinto, en el último de este grupito hacemos el doble, un punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. Ya tenemos el aumento, ahora vamos a dar 1, 2, 3 cadenitas y me voy al siguiente grupo y hago lo mismo, el aumento, 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el último el aumento, un punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. Separamos con 3 cadenitas, 1, 2, 3 y nos vamos al siguiente grupo para realizar. Correcto, vamos haciendo por toda la vuelta. Perfecto, ya terminé aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora hago mis 3 cadenitas, 1, 2, 3 y cierro en la 1, 2, 3, tercer cadenita, como hemos estado haciendo siempre y aseguro mi punto, correcto, ahora ya hemos hecho con un deslizado aquí en este primero. Me voy al siguiente, camino con otro deslizado, está un poquito, perfecto, 1, 2, 3, camino al siguiente, con un deslizado y me voy al tercero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estoy en el medio, aquí levanto 1, 2, 3 cadenitas, en el mismo lugar hago 2 puntos altos más, 1 y 2, esta es la mitad del leque, leque le vamos a decir, voy a dar 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar vuelvo a hacer otros 3 puntos altos, 1,
2 y 3. Todo esto es hecho en el mismo punto, en el tercer puntito, en el del medio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí están los 6 puntos altos separados por 2 cadenitas. ¿Correcto? Entonces sigue. A ver, vamos a leer aquí. Dice un leque, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos. Ya, nos vamos directo sin hacer ninguna separación. Nos vamos aquí al medio donde están las 3 cadenitas. Y aquí vuelvo a hacer otro leque, que son 3 puntos altos, 1, 2, 3. Separamos con 2 cadenitas y volvemos a hacer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Correcto, así nos va quedando. Tomamos lazada, nos vamos al 1, 2, 3, al tercer. 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí nos vamos al medio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Y aquí hacemos otro leque, que son 3 puntos altos en el mismo lugar, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos más aquí en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Correcto, ya estamos. Ahora nos toca aquí donde están las 3 cadenitas. Volvemos a hacer leque. Después en 1, 2, 3 en la tercera. Después otro leque aquí, otro leque aquí. Y eso por toda la vuelta. Vamos haciendo, vuelvo con ustedes para cerrar la vuelta. Bien, ya terminé mi último leque. Correcto, ahora me voy directo aquí donde levantamos la tercera cadenita. 1, 2, 3. Pego con un punto deslizado, aseguro y voy caminando hacia el medio del leque. Ay, perdón, aquí hacia el medio del leque. Avanzo 1, avanzo 2 con puntos deslizados hasta llegar al medio del leque. Correcto, llego al medio del leque con un punto deslizado y hacemos leque sobre leque. Entonces levanto 3 cadenitas y hago 2 puntos más, 2 puntos altos más. 1 y 2. Ya tengo la mitad del leque, que son 3 puntos altos. Hago 2 cadenitas y nuevamente vuelvo a hacer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Entonces ya hice leque sobre leque, leque sobre leque. Aquí voy al otro leque, pero para pasar al siguiente leque voy a dar una cadenita de espacio. Doy una cadenita y ahora sí voy a hacer leque sobre leque. Entonces, un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos, dos cadenitas y nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ya, ahora para pasar al siguiente leque, una cadenita y leque sobre leque. Es lo que vamos haciendo por toda la vuelta. Vamos haciendo bien, ya terminé. Entonces, así va quedando. Ya hice el leque y ya hice una cadenita de espacio, como hemos estado haciendo por toda la vuelta. Cierro de la misma manera. 1, 2 en el tercer. 1, 2, 3. Una tercera cadena. Cierro con un deslizado. Y camino hacia donde está el leque. Con deslizado. Me voy. Primero. Segundo.
y ya llegué aquí al medio del leque. Vuelvo a hacer leque sobre leque. Entonces levanto una, dos, tres cadenitas. Aquí mismo dos puntos altos más. Uno y dos. Dos cadenitas. Uno, dos. Y aquí otro tres puntos altos más para formar el leque. Uno, dos y tres. Ya tengo el leque sobre leque. Ahora, para pasar al otro leque, en esta vuelta vamos a dar dos cadenitas. Uno, dos. Y paso a hacer leque sobre leque. Correcto, es facilito. Vamos, uno, dos, tres, dos cadenas y tres puntos altos más para formar el leque. Uno, dos y tres. Ahora, para pasar al siguiente leque, dos cadenitas, uno, dos, y así vamos haciendo por toda la vuelta, leque sobre leque con separación de dos cadenitas. Vamos haciendo. Bien, ya estoy terminando. Entonces ya hice el último leque. Hago dos cadenitas, una, dos, y uno la vuelta, un, dos, tres en la tercera cadenita que levantamos para iniciar la vuelta. Correcto, ahora voy otra vez, camino hacia el leque con punto deslizado. Uno, dos, y ya llegué al leque, al medio del leque. Ahora voy a hacer un leque, pero va a estar formado por cuatro puntos altos. Entonces, uno, dos, tres cadenitas como mi primer punto alto. Entonces hago tres más para llegar a tener cuatro. Este leque va a estar formado por cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Y tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas de separación. Y nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Correcto, ya tengo un leque, cuatro puntos altos, tres cadenas de separación y cuatro puntos altos. Ok, ahora para pasar al siguiente leque, doy una cadenita y comienzo a hacer leque sobre leque de cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Separamos con tres cadenas y vuelvo a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Ya tengo el leque. Cuatro puntos altos, tres cadenas, cuatro puntos altos, una cadena de separación entre leque y leque. Y otra vez mi leque, cuatro puntos altos, tres cadenas, cuatro puntos altos. Para pasar al siguiente leque, una cadenita de separación y leque sobre leque de la misma manera que hicimos aquí por toda la vuelta. ¿Correcto? Bien, ya estoy terminando. Ya hice mi leque de cuatro puntos altos, tres cadenas y cuatro puntos altos. Entonces, para cerrar la vuelta, doy una, dos, tres cadenas, un, dos, tres en la tercera cadenita que levantamos, cierro con un deslizado y para la siguiente vuelta vuelvo a caminar hacia el medio del leque. Entonces, una vez, dos veces, tres veces y cuatro, porque hicimos cuatro puntos altos. Entonces levanto una, dos, tres, mi primer punto, y vuelvo a hacer lo mismo que hicimos en la anterior vuelta, un leque y una cadena de separación. Entonces uno, dos, tres, cuatro puntos altos, separamos con tres cadenas y nuevamente cuatro puntos altos.
Entonces, 1, 2, 3 y 4. Separo con una cadenita y me voy al siguiente leque. Y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo a hacer otro leque. Eso vamos haciendo por toda la vuelta. Es lo mismo que hicimos la anterior vuelta, tal y cual, sin aumento, sin nada, lo mismo. Un leque de 4 puntos altos y separamos leque entre leque por una cadenita. ¿Correcto? Vamos haciendo, vuelvo con ustedes para cerrar la vuelta. Bien, ya terminé, hice lo último, el último leque. Ahora doy una cadenita de separación y uno el leque con el otro leque. 1, 2, 3. Y es así como terminamos esta vuelta. Y nos vamos con la última vuelta. Entonces, camino hacia la mitad del leque. Correcto. Voy avanzando entonces con punto deslizado. 1, 2, 3 y llegué aquí. 4. Ya estoy en medio del leque. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas. ¿Correcto? Tengo las 4 cadenitas y vamos a hacer puntos altos dobles. Doy dos vueltas en la aguja y hago paso 1, paso por 2 y paso por las últimas 2. Ese es un punto alto doble. De estos voy a hacer 9 más para llegar a tener 10. Entonces ya tengo 2, doble lazada y paso por las primeras 2 argollas, vuelvo a pasar por las otras 2 y paso por las últimas 2. Entonces ya tengo 3 puntos altos dobles, 1, 2. Entonces paso por 2, paso por 2 y paso por las últimas 2 argollitas. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uy, uy, agarré mal. De nuevo, 1, 2 y vamos. Paso por 2, paso por 2 y paso por las últimas 2. Ya tengo 10 puntos altos dobles. Entonces, me voy al siguiente leque, doble lazada y procedo a hacer los mismos 10 puntos altos dobles. Ahí, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agarré mal, 9 y 10. Entonces, es así como va quedando.
10 puntos altos dobles sin separación, en el siguiente leque 10 puntos altos dobles, en el siguiente leque otros 10 puntos altos dobles, y eso vamos haciendo por toda la vuelta, ¿correcto? Vamos haciendo, vuelvo con ustedes para cerrar la vuelta. Bien, ya terminé, ya hice mis últimos 10 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quedé ahí. Entonces me voy donde levantamos 1, 2, 3 en la cuarta cadenita. Cierro con un deslizado, presiono, doy una cadenita y cortamos, estiro y ahora les muestro cómo quedó nuestro trabajo, ok. Y es así como ha quedado nuestro trabajo, midiendo 37 centímetros, ven. Ahí, correcto, muy bonito. Espero que les haya gustado. No se olviden, por favor, suscribirse, dejar su comentario. Y si quieren darme alguna sugerencia, pueden hacerlo mediante Instagram, que el enlace está aquí en la página. ¿Okay? No se olviden suscribirse, darle like y dejar su comentario. Muchas gracias, hasta la siguiente ocasión.